Amigos en casita, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa 2. Un espacio en donde podemos estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña el maestro Jesús Agustín Puente Aguayo. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias, Aníbal. Gustoso estar con todos ustedes aquí en casita y desde aquí. Eso me da muchísimo gusto porque hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta sesión de educación física de primer y segundo grado. ¿Listos en casita? ¿Listos, maestro? Estamos listos. Entonces, antes de comenzar, un poquito de gel. Gracias. Primero la higiene, amiguitos. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que es manipular. La clase anterior vimos igualmente manipulación, pero ahora va a ser un implemento diferente. En este caso, va a ser un rollito de papel que todos podemos tener en casa. Por favor, Aníbal. Allá en casita, la última clase que vimos fue manipular. ¿Qué podemos hacer con este implemento, Aníbal? Podemos apachurrarlo un poco. Venga, lo apachurramos. Podemos... Allá en casita. ¿Qué más, Aníbal? Podemos rodarlo. Excelente. Aquí, muy bien. Rodarlo. Recuerda, en casita, es hacerlo a tu ritmo, a tu tiempo. Así. No pasa nada. Lo tenemos, amigos. Okay. Lo tenemos. Excelente, Aníbal. ¿Qué más, Aníbal? Lo podemos volar. Ok. ¿Se me ha dicho lanzar? Volar. Lanzar. Vamos a lanzar y cachar. Sí. Lanzamos y cachamos. Vamos a explorar este material. A comparación de la anterior clase, que eran unas pelotitas de calcetines, ¿este cómo lo sientes? Este es más rígido, puede ser menos maleable, porque ya trae una forma, ¿no? Es correcto. Y aparte, ¿será más pesado o más ligero? Más ligero. Más ligero. Entonces, ¿nos da más tiempo de qué? De calcular cómo lo vamos a cachar. Exactamente, lanzarlo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este material, Aníbal? Podemos... pues ayúdenme, amigos. ¿Qué podemos hacer? Lo acabamos de hacer. Podemos... claro, rodarlo. Venga. Como boliche. Exactamente. Ruédalo. Ruédalo. Venga, Aníbal. Muy bien. Ruédalo. Excelente. Sigue explorando. ¿De qué otra manera lo puedes rodar? Ya lo hiciste con las manos. Ahora, ¿con qué otra cosa lo puedo hacer rodar? Vamos a rodarlo con el pie. Ok. Suavecito, con el pie. Recuerda, en casita, no son competencias. Siempre ten cuidado de los muebles que hay en casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, otra vez. ¡Excelente! Muy bien. Allá en casita. Nos apoyamos de ambos piecitos y arriba. Exacto. ¡Excelente! Muy bien. Otra vez. ¿De qué otra manera podemos hacerlo? Perdón. Venga. Allá en casita. ¿De qué otra manera? Otra forma de manipular. Ok, no pasa nada. Ok, ya lo rodamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con el pie? Aplastarlo. Venga, lo aplastamos. Y lo regresamos a su lugar. Y lo vamos a aplastar. Estamos conociendo nuestro material. No pasa nada, lo aplastamos. Ok, lo regresamos a su misma consistencia. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si hacemos algo? ¿Cómo se llamaría esto? Patear. Venga, vamos a patear, suavecito. Recuerda que tenemos muebles en casa. Venga, pateamos. Venga, suavecito, venga, lo pateamos. Estamos conociendo y explorando nuestro material ahí en casa. Tal vez para no dañar los muebles de la casa, esto es como cuando tratan de fintear a los futbolistas. Ah, excelente, tenemos que tener ese control del implemento. Muy bien, muy bien, venga, excelente. Ok, ¿qué más podemos hacer con ese material en casa, Aníbal? Podemos lanzarlo. Va, venga, lanzamos. Lanzamos y cachamos. Venga, vamos a manipular el material. Seguimos lanzando y cachando. Venga. Ajá. Ok, perfecto. Oye, ¿y si lo quisiera impulsar, proyectar hacia un lugar, qué tendría que hacer? ¿Golpearlo? Venga, golpeamos. Venga, ya en casita. Venga, pégale suavecito para que vayas conociéndolo primero. Suave, primero conoce el material. Y también tú conoce tu fuerza. ¿Cómo vas, Aníbal? Muy bien. Excelente. Oye, Aníbal, ¿podrás que no se caiga? Ese es el reto ahora. Venga, es un reto, que no caiga. ¿Cuántos puedes allá en casita? Venga, Aníbal. Recuerda, no es competencia, ¿eh? Es simplemente ir conociendo el material, conociendo nuestras destrezas y teniendo esta habilidad. Oye, Aníbal, ya fueron puras manos. ¿Qué otra parte del cuerpo puedo utilizar? ¿Los muslos para ser dominadas? Venga.
Venga, allá en casita. Tú puedes, Aníbal. Allá en casita igual todos pueden. Yo puedo. Venga de aquel lado. No pasa nada si se llega a caer el material. No pasa nada. ¿Listos? Allá en casita. Por favor, Aníbal. Ok, vamos a combinar, Aníbal, es el reto. Manos, muslos, pies. Bien. No importa que caiga, no importa. Lo retomo y sigo trabajando. Manos, muslos, pies. ¿Venga? Bien. 30 segundos, ¿podremos hacerlo? Podremos. Venga, corre tiempo. No pasa nada si cae, lo puedo volver a levantar y no pasa nada. Continuamos. ¿De este lado? Ok, perfecto. 10, 9, ahí en casita. 8, venga. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Cómo te fue? Bien. Ok. Vamos a cambiar de material. Esto fue un rollito de papel. Toma una taparrosca, por favor. Y de igual manera, vamos a manipularla. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué podemos hacer? Podemos lanzarla. Venga, igual lanzamos. Oye, pero sí. En este caso que estás lanzando, ¿qué sientes de diferencia? Es tal vez pesa lo mismo, pero es mucho más chica. Exactamente. Allá en casita, vamos ahora a acostumbrarnos a este material. Vamos a familiarizarnos. Venga. Okay. Es un material más rígido también. También. Este, si lo aplastas, ¿qué pasaría? Lo voy a sentir más en mis pies. Exactamente. ¿Crees que se llegue a deformar? Difícilmente. Ok, va. ¿Ahora qué crees? Va al piso, ¿qué puedo hacer con él? Empujarlo. Venga, empújalo. Empújalo. Regreso. Empújalo. Perfecto. Venga, Aníbal. Tú puedes, Aníbal. Allá en casita igual. Inténtelo. Vamos a practicar varias veces. Recuerda que no es competencia. Es ir conociendo nuestras habilidades y también explorar el material. Ok, ya lo empujé. ¿Qué más puedo hacer, Aníbal? ¿Podemos patearlo suave? Suavecito, venga. Suave. Vamos a darle un pequeño control y quiero una dirección. ¿Sale? Venga, suavecito. Allá en casita. Que no se meta debajo de la mesa o de la sala, del sillón. Venga, suavecito. Vamos a seguir explorando, conociendo nuestro material. Perfecto. Oye, ¿y esto que tiene forma de...? ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? Redonda. Redonda. ¿Qué pasa con algo redondo? ¿Qué pasa con algo redondo? ¿Qué puede hacer algo redondo? Sorpréndame. Rodar. ¡Rodar! Amigos, rodar. Venga. Suavecito, vamos a hacer que esto rueda. Allá en casita, suavecito. Es todo, ¿sale? Otra vez. Cambio de manita, rodando. Suavecito. Venga, suavecito. Va de nuevo, no pasa nada. Ahí está, ya rodó. ¿Cómo está ya? Bien, rodando. A ver, te voy a retar. Vamos a intentar que esto llegue un poquito más lejos, ¿vale? Sí. Cada quien a su estilo y a su tiempo. Una, dos, tres. ¿Quién dura más? ¿Quién dura más? ¿Quién dura más? Gracias. Bien, bien, bien. ¿Pero qué te parece? Ya hicimos un poco de ejercicio y vamos a hidratación. ¿Te gustaría tomar un poco de agua? Me encantaría tomar un poco de agua. Adelante. Amiguitos, si ven esto, les da sed, no se chiven, vayan por su vaso de agua, tenemos tiempo. Qué rico sabe después de un ejercicio. Excelente, muy bien, Aníbal. Muy bien, ya rodamos, ya manipulamos un poquito. ¿Te parece, hacemos otro ratito, como hace rato con los rollitos? Pegar, pegar, pa, pa, y eso. ¿Qué puedo aumentar? ¿Qué otra parte del cuerpo? Ya fueron pies, muslos, manos. ¿Qué más puedo aumentarle de reto? Allá en casita. ¿Qué más? ¿Pecho? ¿Pecho? ¿Qué más? Cabeza. Y cabeza, ¿sale? Sí. Recapitulamos. Pies, muslos, palmas, pecho y cabeza. Con esas partes vamos a tocarlo. Y el chiste es que no caiga. Si llega a caer, no pasa nada. Lo levantamos y continuamos. ¿Te parece igual 30 segundos? 30 segundos. ¿Estamos listos? Listos. Cronómetro, arranca. Uy. Venga, allá en casita. Ah. Tú puedes, Aníbal. Venga. Venga, allá en casita. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta de tiempo, Aníbal? Como 10. Venga, 9. ¿Cuánto más? 8. 5. Venga, en casita. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Cómo vas? Bien, bien. Excelente. Vamos por otro reto más difícil. Otra parte del cuerpo que casi nunca vemos. Que casi nunca vemos. De hecho, no vemos. ¿El cuello? El cuello o... La espalda. La espalda, ¿sale? Sí. Venga, igual. Pies, muslos, manos, pecho, cabeza y espalda. Espalda. ¿Vale? Bien. Venga, vámonos. 30 segundos. ¿Estás listo? Corriendo. Vámonos. Venga, ya en casita. Vamos a autorizar. Venga, la espalda. Ahí está. Ahí está. Uy, cayó. Venga, otra vez. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Venga, Aníbal. 10, 9, 8, se me fue, 7, 6, 5, 4, venga, Aníbal, 3, allá en casita, 2, 1, tiempo. Correcto. Por favor, Aníbal, toma otro rollito. Y ahora vamos a juntar los dos materiales. Tengo el rollito y la taparrosca. Tenemos. ¿Qué se te ocurre hacer? Se me ocurre pasar la taparrosca en medio. Venga. Del tubo. Lo prendemos. Y la cachamos. ¡Ay! Me ganó. Listo, estoy en casita. Ah. Listo, en casita. Venga. Recuerda, es suave, no son competencias. Perfecto. ¿Otra actividad? Podemos pegar la taparrosca con el tubo. Perfecto. Venga. Ah, excelente, ahí en casita. Suavecito. Pegas y cachas. Venga, Aníbal, ¿tú puedes? Suavecito. Oye, Aníbal, te reto a pegarle 3 veces seguidas. 3 veces serán. Venga. Listos en casa. 1, 2, se me fue. Otra ¿Ustedes vez. Ustedes lo vieron. 3. Está bien. 1, 0. Venga, 1. 1, 2, 3. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Listos, otra vez. 4. 4. Venga, suavecito. ¿Qué te parece? Pego y si lo cacho, no pasa nada. Y continúo. Me parece muy bien. ¿Va? Sí. Hacemos un poquito... Lo hacemos complejo, pero a la vez sí, un poquito sí, sí. más dinámico. Chancecito, chancecito, va. Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo cacho. 4. Ahí está. Listo, está en casita. Otra vez, venga. 1, 2. Ah, se me fue. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 4. Excelente. Muy bien, Aníbal. Tengo mi rodito de papel. ¿Qué puedo hacer ahora en el piso? ¿Qué puedo hacer con él? Rodarlo. Excelente. Lo ruedo. ¿Y la taparrosca? ¿Puedo empujarla con el tubo? A ver, venga. Empujamos con la taparrosca el tubito. Venga. Bien. Venga. Excelente, allá en casita. Regreso. ¿Cómo sería el regreso? Con el empeine. Excelente. Venga, tú puedes, Aníbal. Amigos, lo bonito de este tipo de juegos es que además de lo que están viendo aquí, cómo lo hacemos nosotros, ustedes se pueden inventar más maneras. Claro. Si nosotros lo hacemos de ida, ustedes lo pueden hacer de vuelta, de lado. De lado, derecha, izquierda, saltando, en fin. La imaginación es la principal aquí. Y la creatividad y el divertirnos. Está correcto. Ahora, ¿cómo lo puedo, con este material, empujar, no sé, mover la taparrosca? ¿Como si fuera golf? Como excelente. ¿Pequeños golpecitos? Excelente. ¿Suavecito? Ven. ¿Allá en casita? Sí. Venga. Vamos, okay, amigos. Ok, venga. Uno y uno. Excelente, venga. Vamos, tú puedes. Vamos, allá en casita. Ok. Ahí te va un reto, Aníbal. Fíjate bien. Está mi pie, va a ser el obstáculo. Y vamos a tratar de que dé la vuelta completa nuestra taparrosca. ¿Cómo lo haríamos? Ok, así, venga. Excelente. Muy bien. Listo. El otro pie. Cambia de mano. Vamos. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Te parece un reto? Me parece un reto. Vamos a hacer un terreno de aventuras.
voy a colocar mi material. Estación 1, rodar. ¿Cómo rodarías un material? ¿Cómo sería rodar? ¿Así? Perfecto. Esa es la estación 1. Estación 2 se llama gol. ¡Gol! Dejamos nuestro material, que es rodar. Ahora vamos con otra estación, que sería gol. Tengo mis dos porterías. ¿Cómo las pondrías? Así, una separada. Correcto. Sí. ¿Te parece bien? Me parece. Tercero. Estás chiquito. Atinar. Ay, perdón. Sería atinar, ¿vale? Aquí la ponemos. Y lo voy a poner aquí. Vamos a atinarle ahí en el orificio. Cuatro, derribar. ¿Me prestas un bonito, por favor? Claro, aquí hay uno. Gracias. Maestro, esto lo podemos hacer hasta en un cuarto, ¿cierto? Claro, inclusive arriba de una mesa. Y por último, un túnel. Aquí necesitamos, por favor. Está interesante ese. En el material solicitamos un diúrex. Aquí nada más sería para el túnel, para que no se mueva. ¿Vale? Entonces, sí. Estación 1 va a ser rodar. Vas a rodar. Estación 2, vas a meter gol. Estación 3, atinarle. Estación 4, derribar. Y estación 5, que pase por el orificio. Esa es tu taparrosca. Con eso va a ser rodar eso. Toma. Métela dentro de lo que es nuestro rollito y vas a hacer que ruede. ¿Vale? Vamos al primero. ¿Con qué quieres hacerlo? ¿Con qué parte del cuerpo? Con el pie derecho. Venga, vámonos. Pues estación 1, avanza. Excelente. Con eso es suficiente. Sacamos la taparrosca. Ajá. Ahora es gol. ¿Cómo lo haríamos? ¿Con el pie? Estamos trabajando con el pie. Con el pie. En casita. ¿Puedo acercarlo un poco más? Claro. Estás trabajando con el pie. Tú puedes empujar, patear, lo que tú quieras. Ya lo vimos hace rato. Exacto. Deleítense con este. Venga. ¡Gol! No, no fue gol. No fue gol. Repetimos la acción. Se ve en cámaras, en cámara lenta. Suave, suave, suave. Prepárate. Perfílate allá en casa. Tira. ¡Oh, my God! Otra vez, no. Venga, tercera oportunidad allá en casita. Suave, respira al final. Respira. Concéntrate. Y dispara suavecito. Ahí vamos. Cámara lenta. Excelente. ¡Gol! Ahí está. Casi me sale. Medida de seguridad en casita, por favor. Te invito a las agujetas, claro. Por favor. De igual manera en casa, el espacio tiene que estar libre, sin obstáculos, para poder seguir continuando. Ok, listos. Estación 3, por favor. Ahora es atinar. Tengo mi taparrosca. ¿Cómo le atinaría a eso sin utilizar las manos? ¿Cómo daría? Pateando. Ok, pero ¿cómo lo vas a meter aquí? Tendría que tomarlo entre los dos pies. Y ponte. Y lo puedo subir. Ok. Bien. Vamos a hacer así. Un poco de trampa, vamos a sacarlo así, un poco de maña y vas a tratar de llevarlo a lo que es nuestro rollito. Ah. Suave, suave, en casita, suave. Bien. Suave, suave. Y ahora... Tú puedes. Le vamos a atinar. Tú puedes allá en casita. ¡Eso! Ahí está, excelente. Díganme que quedó grabado. Excelente, venga. Derribar. ¿Cómo derribarías ese pequeño rollito de papel? De un patadón. Venga. Venga, ya en casita, suavecito, ya en casita. ¿Pero lo tengo que derribar con la taparrosca? Con la taparrosca, claro, por favor. Es considerablemente grande el claro, rollo. Pero tú puedes hacerlo despacio, calculando, o sea, no hay prisa, estamos experimentando nuestro material y conociendo el circuito. Bien, creo que aquí la tengo. Perfecto. Entonces, allá en casa. Una, dos, ¡eso! ¡Excelente! Vamos por lo último. Aquí sí tienes que entrar por el rollito. ¿Tengo que usar igual los pies solamente? Así es, por favor. Allá en casita. Bien. Si podemos, allá en casita. Suave, suave, allá en casa. Amigos, ya conocemos cuál es el truco. ¿Cómo si entran? Sí, sí, entra. Sí que entra, entra. Con así cuidado, que... suavecito. Una, dos. Ahí está. Con eso es suficiente. Aplausos en casita. Muy bien. Ok, lo vamos a hacer nuevamente. ¿Listo? Ya conoces el circuito. Rodar. Quiero gol. Esta porque es dorada y me trae mejor suerte. Atinar, perfecto. Encestar o atinar y túnel. Por favor. Estamos. Vamos a hacerlo ya un poquito más complejo por tiempo. Por tiempo. ¿Listo? Venga. Vámonos. Bien. Vámonos. ¿Usted me dice? Adelante. 3, 2, 1.
Venga, 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 que ruede, que ruede. Que ruede. ¿Ah? Hasta ahí. Gol. Ha rodado. Llévatelo, llévatelo. Gol, gol, gol. Gol. Vamos a hacer con la derecha. Sube. Para que sea seguro. Gol. Gol. Vámonos, a que sigue. Listo. Vamos a atinar. La apoyamos, lo colocamos encima del tenis. Suave, 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 suave. Ahí amigos, en casita, con calma, con calma. Changuitos. No pasa nada, no pasa nada. ¡Eso! Venga, venga, la que sigue. Derribar. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Lo venga, metí? Derribar, derribar. Una, dos, tres. Excelente. Eso. Túnel. Allá en casita, listos, allá el túnel. Ok, una más, tú puedes, Aníbal. Ah. Otra más, Aníbal, tú puedes. Venga, Aníbal, se puede. Ah. Hasta ahí, eso excelente. Era. Muy bien, Aníbal. Ok, allá en casita. Vamos ahora, vamos a tomar un respiro. Mandamos a cápsula de juegos y juguetes. Hola. Primero me voy a retirar el cubrebocas y lo voy a poner en un lugar seguro. Hoy vamos a jugar el juego del stop. Bienvenidos, chicas y chicos. Este juego es un juego tradicional que consistía en hacer un dibujo en el piso con un gis y dividirlo entre las diferentes compañeros que tenemos. Cada uno tenía que poner el nombre de un país sin repetirlo y en el centro se ponía un círculo más pequeño con la palabra stop. El juego iniciaba cuando todos tenían un pie dentro del stop y le decía alguien a sus compañeros, hoy declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, ¿qué es? Y en ese momento todos echaban a correr. Al que se le mencionaba, saltaba diciendo stop. Todos tenían que quedarse quietos. Y él tenía que escoger a una compañera o compañero y adivinar cuántos pasos había del stop hacia donde él estaba. Si él adivinaba, se le ponía un hijo en su casilla. Pero hoy quiero hacer una variante. En lugar de poner países, me gustaría poner otra cosa. Algo así como colores, cosas, o qué les parece frutas. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner frutas y también quiero hacer una variante. Cuando corran, cuando se queden quietos, separar las piernas para que el compañero que esté en el centro aviente una pelota e intente meter en medio de sus piernas una pelota. Y lo más importante, me gustaría cambiar el inicio. En lugar de buscar la guerra, me gustaría jugar con mis amigos, así que les vamos a decir, hoy quiero jugar con mi mejor amigo, ¿qué es? Para este juego, quiero invitar a mis amigos, vénganse chicos. Vamos a iniciar el juego, ¿listos? Hoy quiero jugar con mi mejor amigo, ¿qué es? La sandía. Stop. Ahora, él va a intentar meter una pelota en medio de las piernas de la compañera. Como lo logró, va a poner un hijo en su casilla. Ahora va conmigo. Muy bien. Excelente. Ahora me gustaría que el que sigue y tratara de hacer equilibrio con un pie a la hora que mete la pelota. Vamos a hacerlo otra vez. Hoy quiero jugar con mi mejor amigo que es Uva. Stop. El equilibrio es muy importante. Muy bien. Excelente. Excelente. Este juego lo puedes jugar con tu familia. Lo puedes hacer en tus tiempos libres. Y estamos practicando nuestro tiro de precisión, nuestros desplazamientos y nuestro equilibrio. ¿Puedes encontrarle más variantes? Yo sé que sí. Bueno, esto fue todo por hoy. Los esperamos en la siguiente cápsula. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Muy bien, amiguitos. ¿Cómo vamos, Aníbal? Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Ya trabajamos en casita con los pies. ¿Qué nos faltaría, Aníbal? ¿Las manos? Venga. ¿Crees tú que sea más fácil o más difícil? Puede ser que sea más fácil siempre y cuando lo haga con el lado del que soy. ¡Ah, excelente! Pues vamos a trabajar con nuestra mano más diestra, ¿te parece? Me parece. Venga, igual, por favor. Aquí hay una. Ya tenemos preparado nuestro material. Mira. Y iniciamos el circuito. Aquí tengo otra dorada. Adelante, de la suerte. Por favor. Va a rodar. ¿Listos en casita? ¿Listos? Venga. Venga. Allá corre tiempo.
Vamos a tratar de hacerlo en menos de un minuto. Vámonos. Listo. Venga, el que sigue. Meter gol. Fácil, el que sigue, atinarle. Aquí no importa la altura, perfecto, eso. Ya la atinó. Vamos a derribar, por favor, Aníbal. Allá en casita. Los chicos de producción. Venga, venga, ahí está, ahí está. Excelente. Está. Ahora vamos a insertarla por el túnel. Venga, venga allá en casita. Otra más, otra más, pues. Vámonos. Eso. Estamos. Muy bien. Última. ¿Con qué otra cosa? Ya tenemos todo lo que ves en materiales. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser con mi botella de agua. Adelante. Adelante con tu botella de agua. Tengo última, y haz la última, allá en casita, pues una botella de agua, puede ser un vasito, lo que tengas en casita. ¿Necesito volver a ocupar la tapa rosca? Sí. Por favor. Ahí el truco, amigos. Es correcto. Listos allá en casita, ya están las estaciones preparadas. ¿Listo? Listo. Corre tiempo, ahora. Tú puedes, muy bien. Vamos, Aníbal, tú puedes. Allá en casita, hágalo con calma, no hay prisa. Recuerda que no es competencia. Hasta ahí está bien. Listo. Seguimos manipulando. Ahora, con la botella, tienes que ayudarle. Venga. Ahí está, está dentro. Sí, venga. entró. Vamos a introducirlo. ¿Dónde lo pondrías? Arriba. Excelente, muy bien, bien pensado. Allá en casita. Ahí tienes otra opción de hacerlo. Suave, suave. Perfecto, entró. Derribar. ¿Cómo lo harías? Como si fuera béisbol. Tú puedes, a ver, ¿cómo sería? Ok, vamos a acomodarlo ahí. Ok, muy bien. ¡Ah! ¡Excelente! Toma, toma, acá está otra. Ok, perfecto. Listo, lo tengo. Y vamos por la última estación. Uno más. Suave, respira y pegas. Inhala, exhala. Tú puedes. ¡Eso! ¡Excelente! Aplausos allá en casita. Lo hemos hecho muy bien. ¡Excelente! Bueno, para la próxima, hasta con esto es todo por hoy. Voy a darte la siguiente lista de materiales para la próxima clase. Es un pantalón, una cubeta de plástico, dos botellas grandes de plástico y 5 pelotitas de papel. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Maestro, muy activo. Hoy me siento. ¿Sabe qué me gusta hacer ejercicio? Siempre quedo contento. Eso es bueno, ¿no? Excelente. Y de hecho eso nos da mucha alegría, mucha fortaleza. El movernos, el sudar, el convivir. Exacto, eso es lo que queríamos. Amigos, por hoy hemos terminado con la sesión de educación física. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y le damos muchísimas gracias a nuestro maestro. Maestro, muchas gracias. Te agradezco a ti, Aníbal. Eres un excelente alumno. Nos vemos y hasta la próxima. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia! Y al mismo tiempo, ¡estar con la familia! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx.